de la ley general de medio ambiente de nuestro país es la ley este, 217, ¿verdad? Que tenemos que saber este, un poco el número de la ley para así encontrarla. Este, es una de las principales leyes de nuestro país en la, en la protección, ¿verdad?, de la madre tierra, en la protección de nuestros recursos naturales y el medio ambiente de nuestro país. Esta ley este, eh, nos viene a proteger a los nicaragüenses, ¿verdad?, a través de eh, nuestros derechos fundamentales que tenemos como nicaragüense, eh, a través de las obligaciones que tiene como Estado ¿verdad? Este, nuestro país. La ley 217 ¿verdad? tiene como eh, fundamento ¿verdad? la implementación ¿verdad? y la aplicación en el resguardo, en el, en el rescate ¿verdad? De, nuestra, de nuestra biodiversidad. Este, en la protección, ¿verdad?, de nuestros recursos naturales y también tiene que ver con la implementación de este, la aplicación de instrumentos internacionales. De aquí nacen también de nuestra ley eh, este, la aprobación de muchos instrumentos internacionales que nuestro gobierno, ¿verdad?, este, ha aprobado y en esta Asamblea Nacional también lo hemos tenido nosotros dentro de nuestro plenario. Entonces, pero también la ley este, te, tenemos aprobado dentro de, de nuestra ley general, verdad, de medio ambiente el hecho de la regulación. ¿En qué materia? En la regulación de, por ejemplo, a nivel internacional de las importaciones, entonces y exportaciones. ¿En qué materia? Por ejemplo, en todos los productos que puedan entrar a nuestro país. Que perjudiquen a nuestra madre tierra. Entonces la regulación viene a protegernos a los nicaragüenses desde la entrada y salida de todo, de todo producto que nos puedan afectar a los nicaragüenses. Este, y cómo nosotros, ¿verdad? Este trabajamos en función como gobierno, como asamblea nacional en este tema. En este tema trabajamos en el resguardo, ¿verdad? En el resguardo de nuestra madre tierra y tiene que ver con el tema de, del de trabajar la conciencia, de trabajar en el amor, de trabajar en la educación ambiental. Aquí nosotros estamos trabajando en coordinación todas las instituciones que tienen que ver con la materia de medio ambiente y esto, y esto pasa por la regulación, ¿verdad?, que tiene que ver en, en esta materia. Este, eh, hablamos de la ley este, 217 como la piedra, este angular que tiene nuestro gobierno en la protección, verdad, que tiene para la madre tierra y el futuro, verdad, de este nuestro planeta, de nuestra tierra, de nuestros bosques y eso pasa por el trabajo que hacemos en la con la familia y la comunidad. Entonces la implementación de esta ley eh, es, no es más que la coordinación con nuestras propias familias, con nuestras comunidades. Entonces eh, la, la ley general. Eh, viene a, a darnos derechos fundamentales dentro de este, la aplicación y viene también a darnos salida, ¿verdad?, a, otra, a otras elaboraciones de leyes. Esta ley, que es importante decirlo, que también ya la tenemos nosotros este, no solo estudiada, sino que también la tenemos dentro de nuestro digesto jurídico, la tenemos ya dentro de nuestro digesto jurídico y, este las coordinaciones, la estrecha relación que tenemos del trabajo para su implementación con, con Marena, que es la institución rectora ¿verdad? de aplicación de esta ley, este, hay una estrecha relación por si tiene que en algún momento haber alguna reforma, haber este, algún, alguna valoración ¿verdad? de la ley. Porque este, todas las leyes, pues, necesitan de su ajuste en su momento, pero esta ley yo, es una de las mejores leyes que tenemos nosotros en Centroamérica. Las comparaciones que se han hecho de la, de la ley general de, de medio ambiente, incluso hay países que no tienen ley general de medio ambiente, tienen otras leyes, otras regulaciones, pero no como una ley una ley que regula, verdad, directamente a nuestro país a través de una, de una institución rectora. Hay algo muy importante dentro de nuestra ley general ¿verdad? de medio ambiente y es la parte del, del marco de regulación sobre el sistema de evaluación ambiental. ¿Qué queremos decir con esto? Es que cuando en nuestro país cualquier empresa privada o cualquier este, institución de nuestro gobierno que vaya a ejecutar este, algún proyecto, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? La evaluación de impacto ambiental. Entonces esto, esto pasa por tener una aprobación, ¿verdad?, de, del proyecto y también una, un seguimiento de que se si cumplió, ¿verdad?, con las normas eh, reguladas. Eh, por ejemplo, si se va a hacer una carretera, ya se habla de que este, tiene que incluir el tema ambiental. Si una empresa va a trabajar algún proyecto, ya sea, ya sea de, de producción, ya sea de, de este, agricultura, entonces tiene, tenemos que saber en qué es el enfoque que ellos van a dar y cuál es el compromiso que tienen ellos dentro de las regulaciones y el cumplimiento para poder este, dar este, pase a ese proyecto. Entonces nuestro gobierno eh, en ese aspecto este, no solamente hablamos en el tema de, de la reforestación, no solo el tema hablamos de la educación, porque estamos hablando en el tema eh, tenemos por ejemplo. Eh, amplias instituciones que trabajan en este tema, no solamente desde la ley general, sino en otros ámbitos, ¿verdad? Y en el tema de reforestación como, como el mismo guardabarranco que tenemos, ¿verdad? Y las otras instituciones. Pero este, en el tema de, de la regulación, en este aspecto, este, nuestro gobierno es bien responsable y este, aquí no se da una aprobación si no se le da el seguimiento. Eh, recientemente incluso se aprobaron algunas leyes. Que tienen que ver, ¿verdad?, eh, con regulaciones, eh, no solamente jurídicas, sino que tiene que ver con el impacto ambiental y se relaciona este, las funciones de, de nuestro eh, Ministerio del Ambiente con la PGR, que tiene que ver, ¿verdad?, con, con el compromiso que tienen las empresas y la responsabilidad de cuidar nuestra madre tierra. Entonces, en este aspecto, pues, en el tema de la seguridad, este, en el tema de las sustancias químicas, este, en tóxica eh, contaminante este eh es de vital importancia para nuestro país, ¿verdad? Y precisamente esa es la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Como gobierno, eh, cuidar a nuestra propia madre tierra. Y nosotros decimos de que realmente es para el presente. Sí, es para el presente, pero también es para el futuro, porque ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos? Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos todos, ¿verdad? La familia, la comunidad, la empresa privada, nuestras instituciones de nuestro gobierno. En esta, en, en esta ley tenemos, por ejemplo, este el vínculo que tiene ¿verdad? con todos los con los convenios internacionales. Recuerde que nuestro gobierno viene trabajando también por el desarrollo de nuestro país, pero también viene a la par con la responsabilidad. Y entonces, uh, anteriormente yo hablaba de, de, de los convenios que se han aprobado en nuestra Asamblea Nacional y aquí en nuestro país, ¿verdad? Por, por voluntad de nuestro comandante Daniel, la compañera Rosario, nuestro buen gobierno, entonces aquí nosotros hemos aprobado una serie de convenios. Entonces, y eso tiene que ver todo. Este, con la responsabilidad propia que tenemos como país, como gobierno, por proteger nuestra madre tierra. Tenemos convenios, por ejemplo, como RANSAR, tenemos convenios de Basilia sobre el control de los movimientos este, transfronterizos y los desechos peligrosos y alimentos. Entonces tenemos varios, varios compromisos y cosas concretas que nosotros tienen vínculo verdad, con, con la ley. Pero también tenemos también tenemos este algo importante que tiene que ver eh, con otros puntos de la ley, que tiene que ver con el tema de la inclusión. O sea, cómo nosotros nos sentimos, ¿verdad? Las familias nicaragüenses, cómo nos sentimos nosotros este, a la hora de, de, de ver nuestra o sea, nosotros hablamos de la parte obligatoria que tiene nuestro gobierno verdad de cuidar la madre tierra verdad y para eso tenemos los instrumentos legales pero también como la familia y la comunidad nos comprometemos a proteger también y a dar nuestra parte verdad para darle cumplimiento a esta ley porque aquí es compartido y por eso hablamos nosotros de la familia y de la comunidad este se establece también este una política de estímulos ¿verdad? una política de estímulo que protege el ambiente. Este, este tiene que ver este, meramente con los recursos naturales. Este, aquí hay familias también que este, hacen el trabajo de, de fincas, le podemos decir fincas, modelos de protección, verdad, a la madre naturaleza. Y entonces aquí nuestra ley también tiene esa parte que tiene que ver con, la, con los incentivos de los recursos naturales. Eh, hablamos también un poco que tiene que ver aquí con este con la parte de cómo nosotros contribuimos verdad con las medidas para frenar el cambio climático qué hemos hecho nosotros desde la ley general de medio ambiente tenemos una política nacional verdad como país entonces y esto nace desde de, de la ley de, de general de medio ambiente y cómo nosotros este, nos vemos a nivel internacional cómo nosotros hemos venido trabajando este tema como país entonces somos un país nosotros de que no, no solamente lo, lo decimos, ¿verdad? Este, en una ley, en un documento, sino que realmente nosotros venimos y implementamos lo que nosotros venimos practicando este, diariamente y lo tratamos de trasladar, ¿verdad? A las políticas internacionales, a los organismos internacionales. Eh, realmente nuestro país este, es, un, es un país sensible, ¿verdad? Este, a la madre naturaleza. Ustedes miran que si... Eh, los huracanes, cuántos huracanes nos afectan, las lluvias, cómo nos afectan, eh, la, la sequía a veces, cómo nos afecta, ¿verdad? Pero este, sin tener responsabilidad, nosotros asumimos, ¿verdad? Como país, todo el trabajo que tenemos que hacer y todas las responsabilidades que tenemos como gobierno. Y realmente eh, venimos trabajando de la mano todas las instituciones de nuestro gobierno con la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ha venido trabajando... Eh, todos los conocemos y yo creo que es bueno conocerlo eh, Hace poco, eh, ya se eh, la, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en pleno eh, ya este, aprobó dentro del sistema, ¿verdad?, este, del digesto jurídico, eh, aprobó pues, para que nuestro digesto fuera abierto al mundo, para que todo el mundo lo, fuera, lo pudiera ver, no solamente nacional, sino internacional nosotros tenemos una, una legislación muy completa y decíamos de que este, la primera ley que está dentro de nuestro digesto es la ley general ¿verdad? de medio ambiente y, este, y eso pasa también por el compromiso que nosotros los legisladores y este poder legislativo tenemos verdad eh, no solamente en, en la obligación de coordinar y de, y de trabajar verdad con nuestras instituciones de la mano de ver cuál es la necesidad de, de, de nuestras leyes, si hay, que, si hay que de alguna manera reformar, si hay que actualizar, si hay que este, estar actualizando nuestro digesto. Entonces, nuestro digesto, pues, este, es un digesto muy completo, ¿verdad?, en todo en el ámbito este, ambiental. Y creo que es uno de los digestos a nivel de. Latinoamérica, ¿verdad? Porque creo que Nicaragua es el único país después de Argentina que tiene un digesto jurídico bien completo y este Nicaragua cuenta con, con, con leyes e instrumentos es muy importantes. Pero vamos más allá, nosotros estamos trabajando en función de tener un parlamento verde, ¿verdad? Aquí en, en, en Nicaragua, ser ejemplo a nivel internacional. ¿Qué queremos decir con eso? nuestra Tenemos una política, ¿verdad? Este, institucional donde esta política pues, tiene que ver eh, con la aplicación de muchas acciones que tenemos que hacer, no solamente en la parte legislativa, sino también en la parte este, laboral, el personal de nuestra Asamblea Nacional. Entonces aquí estamos todos juntos y este, la ejecución de esta política depende de, todo, de todos los trabajadores y la legislación de nuestra Asamblea Nacional. Y creo que vamos por muy buen camino. Hemos trabajado mucho, hemos trabajado mucho para, hemos avanzado mucho y aquí lo hacemos todos en coordinación. Entonces, aquí en la Asamblea Nacional eh, se aprueban leyes, incluso no solo leyes ambientales, muchas leyes importantes que este. Se aprueban no por aprobarla, sino porque se aprueban porque se necesitan y son aplicables. Estamos aprobando leyes que son aplicables y que pueden ser ejecutadas en nuestro territorio, pueden ser este, ejecutadas este, con la familia, con la comunidad, que eso es lo más importante en nuestro país. De igual manera, este, se crea, ¿verdad?, eh, la Procuraduría. Anteriormente estábamos hablando de que este, en coordinación, ¿verdad? Hace poco se aprobó una ley donde eh, en coordinación el Ministerio del Ambiente con la Procuraduría, ¿verdad? Eh, tiene que ver con el tema de la regulación, ¿verdad?, de los recursos naturales, las que serán parte del proceso antes de los tribunales correspondientes, a fin de garantizar la aplicación de las leyes en la materia. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Nosotros nunca hemos tenido, ¿verdad?, este, un, eh, una Procuraduría de que defienda los recursos naturales. Ante cualquier este, atropello que haya como nuestro país y a nivel nacional también lo pueden dar cualquier empresa, cualquier empresa privada que realice algún proyecto. Entonces, esto tiene que ver, eh, antes lo hacía solo el Ministerio del Ambiente, ahora tenemos ¿verdad? la creación de nuestra Procuraduría, que es muy importante. Entonces, también tenemos, por ejemplo, el marco de regulaciones sobre el sistema de evaluación ambiental. Esto yo lo decía anteriormente. Y tiene que ver este, cuando nuestro instrumento de gestión ambiental tiene que ver con el pago de servicios. El pago de servicios este, ambientales, eh, las auditorías ambientales, el cambio climático, la seguridad por el efecto de sustancias químicas eh, tóxicas y contaminantes. Entonces, ¿qué quiere decir con esta parte? Nosotros estamos hablando de que eh, anteriormente... Las empresas y nuestros gobiernos, ¿verdad?, que hemos tenido neoliberales, eh, solamente por porque entraron los recursos, venían y aprobaban a las empresas, sin ninguna regulación. Y en Managua teníamos muchos problemas con las empresas grandes, ¿verdad? Entonces, este, en contaminación a los alrededores del ambiente, ¿verdad? donde teníamos tal vez habitantes eh, que los rodeaban y a ellos pues no les importaban porque ellos creen que pagando con eso bastaba. Pero no, ahora existen la regulación y la supervisión ¿verdad? ambiental. Y para eso también existe este, la parte de las auditorías ambientales. Entonces, esto, estas regulaciones vienen a, a fortalecernos el marco jurídico de nuestra ley, ¿verdad? De nuestras leyes que tenemos ambientales en nuestro país. Eh, también tenemos este, en, en esto eh, la parte que tiene que ver eh, cómo contribuye el cumplimiento y las obligaciones del Estado a garantizar el medio ambiente. Nosotros decíamos que tiene que ver eh, con preservando, conservando, rescatando, aprovechando de forma racional. ¿Qué queremos decir con esto? Miren, nosotros tenemos las mejores reservas de nuestro país, pero tenemos que garantizar el buen aprovechamiento y eso tiene que ver con las regulaciones que tiene que ver Marena. Entonces, este, y tiene que ver incluso con otras instituciones que tienen que ver como INAFOR. Entonces, este, la regulación ambiental que tenemos nosotros como, como país este, es muy completa, y gracias a Dios y gracias a nuestro buen gobierno, tenemos las instituciones capacitadas para regular y hacer este trabajo que tenemos que hacer desde la Ley General Ambiental y otras regulaciones que tenemos en el tema ambiental.